Bienvenidos de nuevo a de la entrevista de La Mosca TV, que es esta tele autogestionada y comunitaria que tenemos aquí a Barcelona. Hoy tenemos la compañía de, de en Martín, eh, un compañero del Observatorio Petrolero Sur de, de Argentina. Bueno Martín, eh, muchas gracias por, por estar con nosotros. Eh, primero que todo, ¿puedes contar un poco cuál es la situación? Creo que vienes de Neuquén, que es una provincia muy... Eh, con una tradición de, de extracción de petróleo y ahora de fracking. ¿Cómo, cómo ha evolucionado la situación en los últimos años eh, en torno a esta industria? Bien, eh, muchas gracias por la invitación, Marc, eh, y a la Mosca TV también. Eh, es muy importante el trabajo que hacen los medios comunicatarios en todo el mundo. Eh, Argentina vive una, una situación bastante particular. Eh, en la actualidad estamos en una situación bastante eh, de crisis nuevamente eh, política y en lo puntualmente en lo puntual que vos preguntas, que tiene que ver con, con fracking eh, desde el 2012 se está llevando adelante la explotación de un yacimiento que se llama Vaca Muerta Vaca Muerta es el segundo yacimiento en importancia a nivel eh, mundial de petróleo y el cuarto en gas eh, es un yacimiento que eh, se ha convertido en un megaproyecto. Primero fue una eh, formación geológica, digamos vaca muerta, es una formación geológica que tiene un buen espesor, que es eh, de alrededor de eh, 30.000 kilómetros eh, cuadrados. Ocupa en eh, esa formación cuatro provincias, Mendoza, Río Negro, La Pampa y principalmente Neuquén. Eh, y además eh, se, con, cuando comenzó a darse toda la etapa exploratoria no convencionales eh, comenzaron a aparecer todo el conjunto de formaciones que existen en la cuenca neuquina y que también alojan eh, hidrocarburos no convencionales. Estos están alojados en roca madre, en el caso del shale, y en arenas compactas, en el caso del tight. Eh, son eh, hidrocarburos que están en, se encuentran en lugares de difícil acceso, por lo tanto, se tiene que usar esta nueva técnica de fracking para poder extraerlo. Esto ha generado diferentes tipos de consecuencias, principalmente, digamos, consecuencias que tienen que ver con el ámbito eh, económico, la, toda la, la, la mega estructura que necesita. Eh, el fracking por su escala masiva requiere de mucha infraestructura, requiere de mucha mano de obra, eh, requiere de muchos insumos. Eh, esos insumos se están trayendo de diferentes lados. Eh, para que vos te des una idea, por ejemplo, eh, se utilizan entre 11.000 y 15.000 eh, millones de litros de agua en el caso de las perforaciones más superficiales y eh, verticales, en el caso de las horizontales, que ya están llegando a tramos de 3.000 metros en horizontal y 3.000 metros de profundidad. Eh, en ese se utilizan unos 30 millones de, de litros de agua. Eh, a eso hay que sumarle 1.500 toneladas de arena silicia por etapa de fractura, más todos los químicos. Eh, el agua que se está utilizando es en zonas que son de estrés hídrico, bueno, vos por el... Eh, enorme trabajo que han hecho denunciando a Repsol en su momento, conoces toda la zona y sabes cómo viven los campesinos y lo que se necesita es el recurso hídrico que hoy está eh, es siendo usado desde los ríos con acueductos eh, para, para el fracking. Y después, obviamente, eh, las arenas, eh, en, en, en insumos las arenas silicias se traen desde Chubut por un lado y desde Entre Ríos. Eh, esto viene en camiones y ahora se está haciendo con participación público-privada, que ustedes acá le llaman APP eh, que también la conocen bastante bien, porque fueron precursores en la materia de esta asociación público-privada. Eh, se está haciendo el tren. El tren se hace desde Bahía Blanca hasta Añelo, que son 585 kilómetros. Las arenas se traen, eh, eh, como te decía, de Aldea Brasilera Entre Ríos o de Doblamón de Chubut. Eh, pero también, digamos, este megaproyecto eh, requiere de muchos gasoductos, requiere también de plantas, requiere de refinerías. Eh, hoy se está con una lógica eh, eh, nuevamente exportadora, volvimos a ese saqueo que ustedes investigaron con el tema de Repsol. Donde se extrajo todo el hidrocarburo de fax de acceso en su momento, que era el convencional. Ahora se está eh, repitiendo la historia, pero con el no convencional. Todo, digamos, comenzamos hace dos meses a exportar gas eh, vía gasoductos a Chile. Eh, esto era algo que no ocurría desde hace 11 años. Y eh, ahora se está planteando una planta de licuefacción en el puerto de Bahía Blanca, en White. Eh, para exportar vía GNL. Eh, además de todo esto, todas las empresas que están radicadas dentro del de megaproyecto eh, están radicados con un complejo eh, entramado eh, de eh, empresas offshore. Eh, empresas que, para eh, la explotación de, de un área, comienzan a, a, a generarse todo. Una cadena que puede ir desde eh, Delaware, Bermudas, eh, Países Bajos y, y, y asociaciones que se van generando hasta llegar a, a la empresa que está, que está operando y van dándose préstamos, préstamos que después van en escala eh, cuando se produce todo lo que son las fugas de capitales. Eh, entonces, bueno, es una situación bastante eh, eh, compleja en, en entender toda ese, esa, esa infraestructura. Eh, y como consecuencia, te decía, esto de requerir tanta mano de obra, porque eh, al ser una escala de factoría, eh, las consecuencias en, en, en las ciudades son terribles. Eh, se generan hiperinflaciones, se generan una demanda de, de, del trabajo eh, eh, estatal, de servicios estatales. Eh, Imagínate que eh, por cada puesto de trabajo eh, petrolero se generan tres inducidos, tanto en, en, en los estatales como en los de servicios privados. Eh, entonces, eh, el, el, el impacto es muy fuerte. Cuando comenzó acá muerta, se pues, eh, tomaron eh, 5.500 puestos de trabajo para el comienzo digamos, de eh, dos plays masivos. Y después, eh, al menos de los dos años, el precio del barril cayó de 100 dólares a 30 dólares y se despidieron 3.500 eh, eh, puestos de trabajo. Eh, o sea que eso el impacto es muy grande, porque una cosa es eh, eh, las empresas petroleras con este trabajo eh, eh, tan volátil que despiden, toman, suspenden, es como un, un ritmo petrolero muy, eh, muy propio de la, de la, del sector, pero impacta tanto en el lugar que vos no podés eh, un día abrir una escuela, al otro día cerrarla, un hospital, al otro día cerrarlo. Entonces, esto está generando que, las, eh, que los estados tengan más gastos corrientes. Por lo tanto, en las épocas de buenas recaudan mucho, pero se las lleva la casta eh, gobernante que tiene empresas de servicio que son parte del sector, y en épocas malas el estado se endeuda. Eh, Neuquén en los últimos dos años su deuda externa aumentó un 200% y aumentó dolarizada. Eh, entonces ahora, en la época de un mejor precio de, de, del barril a nivel internacional, donde las empresas comienzan a activar, es muy factible digamos, que, que todo lo que vayan ganando en regalías y todo ello se vaya derivando a, a los pagos y a los compromisos de deuda eh, dolarizados. Oye, oh, yeah. realmente una, una situación, eh, bueno, como tú has dicho, tan compleja que es difícil como de entender los actores, ¿no? ¿Hay alguna empresa como conocida, alguna corporación transnacional que se pueda apuntar? No sé si está Chevron, si YPF queda algo de Repsol adentro o como... ¿Quién, quién está operando, Vaca Muerta? Mira, no, de Repsol no queda... Eh, de hecho, hay un juicio ahora eh, que está llevando adelante Repsol en Cortes Norteamericanas eh, por el tema de un diferendo con el tema de la, de la expropiación. Sí, están todas, todas, todas. Cuando hablo de dos, comenzó con una asociación con, Reps, eh, con Chevron, que incluso era muy, fue muy cuestionado. Porque eh, los afectados de Ecuador habían comenzado un proceso de eh, embargo de activos en, en Argentina a Chevron. Esos embargos de activos habían eh, tenían un fallo de primera instancia y eh, lo que lograron eh, con la inversión en Vaca Muerta, que fue un préstamo que, que, que se le hizo a IPF o era un socio financista más que un préstamo. Ese acuerdo, que fue un acuerdo secreto, que tuvo mucho escándalo, porque los legisladores votaron eh, aprobar ese acuerdo, refrendarlo en las cámaras eh, legislativas sin conocerlo, eh, porque era un acuerdo entre privados, era un acuerdo secreto. Eh, eso digamos, fue bastante escandaloso, por esto te digo, eh, se le logró dar la impunidad a, a, a Chevron a partir de, de, de este préstamo. Eh, de hecho, fue tan escandaloso que el fallo en contra de los afectados de Chevron, diciendo que Chevron no era Chevron, es decir, Chevron Argentina no era Chevron Corporation, se, se dio eh, un día y 24 horas más tarde. Eh, Chevron eh, firma el acuerdo con, con YPF IPF y Chevron vuelve a ser Chevron. Eh, Chevron puede nuevamente generar divisas a Chevron. Chevron Argentina, Chevron Corporation. O sea que eh, eh, esas cosas fue eh, realmente eh, muy vergonzosa. Pero después está, está Shell, está Total, está Wintershall, está Exxon, eh, está BP. Eh, está Cenoc, que es la, la estatal china. Eh, seguramente me estaré eh, olvidando. Esta Mercuria de Poemix. Eh, creo que a nivel de las, de las más grandes, eh, en operadoras, están casi todas. Y eh, bueno, ahora entró Gazprom. Eh, también está la, la, la de Malasia, que no, no me acuerdo, ahora la gigante de Malasia. Eh, el nombre, pero también está, están, están ellos y después obviamente todas las de servicios más importantes, eh, sobre todo las norteamericanas y las canadienses que son las que tienen más desarrollo en la actividad no convencional, eh, Halliburton, Schlumberger, eh, todas, casi. Uh -huh. Y bueno, has comentado que es uno de los grandes yacimientos mundiales. Esto pone como a Argentina en una situación, digamos, deben estar flotando en gas. ¿La población está, tiene la energía barata? Digamos ¿Hay un beneficio en la población o es, se está exportando todo a los mercados internacionales eh, en el tema energético? Mira, hubo hubiera dentro de estos últimos tiempos dos políticas por un lado la política del kirchnerismo que la política del kirchnerismo fue generar una especie de extractivismo con distribución que decía el kirchnerismo nosotros necesitamos explotar los recursos no convencionales porque tenemos un déficit energético que nos genera un déficit comercial muy importante es decir requiere muchos dólares tener que comprar afuera gas y eh, por otro lado, digamos, lo que, lo que hacía el Kirchnerismo era subsidiar, por un lado, a las operadoras, con un, a, a las empresas petroleras, con un barril interno, con un precio interno, digamos, desacoplado del internacional. Por ejemplo, el internacional llegó a estar a 30 dólares, mientras que el interno del barril estaba a 67,50. O sea, la diferencia que se le entregaba para que la... Eh, empresas petrolera esté explotando era importante. Eh, y por otro lado, un subsidio a la población, pero principalmente a la población eh, urbana con acceso al gas eh, natural corriente, no a la más eh, golpeada que tiene que tener el, el gas en tubo o en la rafa. Eh, esa tenía un subsidio social que era de bastante engorroso acceder, no siempre llegaba bien. Con eh, eh, el retorno a una política energética neoliberal de, del gobierno actual de Mauricio Macri, eh, todo lo que tenía que ver con esta distribución se, se, se terminó y se los trasladaron a, la, a las empresas. Hoy, las empresas no solo han generado un tarifazo del más del 2000%, para la población argentina. De hecho, hoy se está analizando algo que en España venían trabajando mucho y yo calculo que en Cataluña también, que es esto de empezar a analizar la eh, eh, pobreza energética, es decir, cuántos eh, eh, en, en la población argentina o las familias argentinas superan el 10% de su salario. Eh, necesita más del 10% de su salario para pagar energía, servicios energéticos, eh, y eso ha sido realmente amplio. Eh, esto a, a todos lo que tenía que ver con las pymes, las empresas recuperadas sobre todo, están todas eh, prácticamente colapsadas, eh, con eh, Cortes ahora la emblemática. Eh, empresas ceramistas, por ejemplo, en la misma Neuquén, que es donde se explota el gas, eh, le estuvieron por cortar el gas y tuvieron que ir a, los obreros nuevamente a la ruta a protestar para que no se los corten. Y por otro lado, lo que hizo el, el macrismo fue incentivar aún más la, los subsidios a las empresas. Las empresas, si bien... Va, están teniendo un retorno al, al precio internacional de mercado, pero por ejemplo, en materia gasífera eh, el subsidio es muy, muy alto. Y ese subsidio muy alto representa, en el caso, por ejemplo, de una de, de las empresas que es Tech Petrol, que tiene un, el, el yacimiento, si bien es pequeño, con mucha perforación y ya representa el 10% del gas a nivel nacional, eh, el subsidio es un 30% de su facturación. Es decir, es una representación muy grande, el millón del BTU está 7,50 eh, pagándose eh, por parte del, del, del gobierno, mientras que el costo es alrededor de 3. Eh, es, es in, muy, muy muy importante subsidio para, para las empresas bueno y, y hemos escuchado con preocupación que hay un proceso inflacionario pero galopante ¿no? en Argentina sí. ¿cómo está afectando esto en la población? el, el hecho de que, de que suban tanto los precios de la comida etcétera ¿no? imagino que hay un, un proceso como de, de alarma social o... Sí, estamos en un, en un proceso muy duro, eh, la, la, la inflación ha sido muy importante y se combinó también con eh, un proceso de contracción económica eh, donde se dan cierres de fábricas, eh, muchos despidos, sobre todo despidos del sector público. Eh, eso hace que... Eh, haya menos eh, circulante, menos consumos, por lo tanto los, los comercios eh, eh, van cerrando. Eh, Argentina está yendo eh, a un camino de la combinación eh, y entre eh, un estancamiento económico y una hiperinflación. Entonces esa estanflación eh, hace que las alarmas estén todas prendidas el retorno al Fondo Monetario ha sido bastante duro y ese retorno al Fondo Monetario eh, lo han hecho con, con, con un camino en el cual los estándares de los compromisos eh, eh, asumidos fueron tan bajos que una vez firmado el acuerdo con el Fondo, al mes ya Argentina no podía cumplir el acuerdo que había firmado, entonces tuvo que pedir lo que se llama el perdón. Entonces renegociar la deuda con el fondo y en ese camino se está. Eh, la tasa eh, interna está para todo lo que es la bicicleta financiera, está en un 70%. Eh, entonces nadie va al sector productivo, todos van al sector financiero. Eh, y sobre todo los, 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 los grandes eh, bancos, los grandes actores, hoy. Eh, están yendo a Argentina a hacerse lo que se dice esa lotería o timba financiera en la que les conviene eh, jugar y comprar eh, letras. Eh, lo único, los únicos sectores eh, eh, productivos que están eh, recibiendo inversión extranjera directa es por un lado Vaca Muerta, por el otro lado el agronegocio. Eh, sectores extractivos que han sido muy beneficiados por este gobierno, eh, todo lo que tiene que ver las políticas de agronegocios se le sacaron todas las retenciones que tenía, a la megaminería se le sacaron todas las retenciones que tenía y en el caso de eh, los hidrocarburos están altamente eh, subsidiados y subvencionados. Eh, así que sí, son momentos duros, todo lo que es la clase trabajadora eh, ha entrado... Eh, en una situación eh, de padecimiento de esta crisis y por ahora eh, no se está viendo una salida eh, y hay elecciones en 2019, algunos están apostando a, a que en ese proceso se, se solucione, pero eh, es alarmante y es alarmante en la geopolítica del Cono Sur porque Argentina, al igual que otros países eh, eh, también medianos eh, a nivel de tamaño y de economía dentro del continente, dependen mucho de Brasil. Se depende mucho. Eh, eh, Brasil compra un montón de cosas y ahí estamos, a las puertas de las elecciones donde el fascismo puede venir a desequilibrar absolutamente toda la región. Eh, porque inclusive no es tan previsible Bolsonaro como Trump, es mucho peor que Trump. Eh, Trump te decía lo que él iba a hacer hacia la, las puertas interior, con un nacionalismo reaccionario, homofóbico, eh, patriarcal, eh, antimigrante, pero con una, con una idea de eh, cierre de fronteras y de protección de la industria. Eh, de hecho, de ahí es todo el caudal de estos sectores obreros industriales que terminaron volcándose por, por, por Trump más allá de todas también las técnicas estas de la política, la real política marquetinera que se está llevando adelante en los procesos democráticos. En el caso de Bolsonaro no, 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 no se sabe. La, las barbaridades que Bolsonaro dice puede llegar a ser un desequilibrio para toda la región. Vaya, oscuras perspectivas entonces. Pero bueno, igual con, con mucha esperanza en cuanto a la lucha, en cuanto a los procesos organizativos, los movimientos sociales son muy fuertes. Eh, en Argentina sobre todo, el movimiento piquetero está creciendo y está ganando las calles, las organizaciones eh, sindicales están ganando las calles. Sí hay un marco represivo eh, interno eh, muy fuerte, eh, sobre todo eh, hacia y con creación del enemigo eh, interno, sobre todo comunidades mapuches, sobre todo digamos, todos los que resisten a estas grandes eh, fuentes extractivas que, que habíamos comentado. Eh, pero um, se está dando ahora hasta el G20 y están preparando un mega operativos represivos y del otro lado los movimientos sociales están preparando un montón de movilizaciones que seguramente van a, van a hacer tronar el grito en América Latina. Bueno, lo estaremos escuchando. Esperemos que así sea. Y mira, para terminar, ¿puedes presentar un poco el Observatorio Petrolero Sur? ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuánta gente lo conforma? ¿Dónde, dónde actuáis? El Observatorio Petrolero Sur eh, es una organización creada hace 10 años. Eh, comenzaron eh, algunos compañeros estudiando los impactos de la actividad eh, convencional, sobre todo con, con muy de la mano digamos, de eh, lo que era eh, la actividad eh, convencional de, de Repsol y de YPF, eh, en las comunidades mapuches sobre todo, y poco a poco se fue eh, conformando una idea del de trabajo energético, digamos. Más que nada eh, se pasó a, a, a eso. Hoy tenemos dos equipos eh, muy fuertes, uno que trabaja todo lo que tiene que ver con el seguimiento hidrocarburífero nacional, vaca muerta muy fuerte, y otro que está eh, trabajando alternativas y soberanía energética, eh, que va buscando ese camino, porque generalmente lo, lo que nos ocurría era eso de... Generar la crítica a los hidrocarburos, de decir que los hidrocarburos, que el fósil, eh, que tiene que crearse alternativas al fósil, entonces bueno, fuimos a hacer ese ejercicio, estamos con los debates de transición energética, cuando entramos en los debates de transición energética nos dimos cuenta de que no se puede pensar una transición energética sin una transición económica, así que comenzamos a dar los debates de las transiciones económicas. Y bueno, es como que una cosa te lleva a la otra. Estamos hoy en tres provincias: Buenos Aires, Neuquén y Río Negro. Y eh, somos un colectivo bastante chiquito, eh, de ocho personas. Y nos pueden encontrar en el, la página nuestra, que es observatoriopetrolerosur.org. O eh, también en nuestra página en Facebook, que es Observatorio de Petróleo Sur, o en Twitter, o en, estamos casi en todas las redes, creo que Instagram también. Eh, así que ahí pueden, hay mucho material eh, que, que lo orientamos para el doble trabajo: por un lado, comentarle eh, qué, qué es vaca muerta, qué, son, qué es el fracking, cómo, cómo se, se desarrolla, pero por otro lado, es un insumo son insumos preparados para el trabajo aúlico, el trabajo de la, con las asambleas, con el trabajo ese más, más de base. Entonces son todos videos cortos, eh, muchas mapas, eh, cosas que, que sean eh, de bastante eh, dinámico, digamos, para, para acceder. Bueno, pues muchas gracias Martín no, gracias por, a ustedes. por habernos explicado el, el, el enorme labor de documentación y de investigación tan necesaria en estos momentos. Muchas gracias a, a todos gracias. los padres.